En gira de trabajo por el estado de Tlaxcala, el coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional, José Manuel Caballero González, anunció que dentro del proyecto de trabajo en relación a la modernización de la infraestructura meteorológica y climatológica en la entidad se considera la reubicación del observatorio instalado en la colonia Adolfo López Mateos, que ha sido cubierto por la mancha urbana en los 89 años que lleva funcionando, señaló que esta no son aisladas, sino que ya se plantean a nivel nacional e internacional. En colaboración con el gobierno del Estado, estamos buscando un espacio adecuado, un terreno adecuado para trasladar este observatorio y construir ahí nuevas instalaciones modernizadas para que se continúe el registro de las condiciones meteorológicas y climatológicas en la ciudad de Tlaxcala. Aproximadamente son eh, de 4 a 5 millones de pesos, ya por la adquisición del terreno y la adaptación, más la obra civil. Y en cuanto al equipamiento, aproximadamente 2 millones de pesos entre el instrumental, la infraestructura, la estación automática y las, las telecomunicaciones. Con las obstrucciones, los datos arrojados podrán ser erróneos. Es por eso que se busca su reubicación, ya que es uno de los más longevos del país y con una eficiencia del 95% de los datos que genera. La normatividad internacional eh, de la Organización Meteorológica Mundial nos indica que un observatorio de estas características pues debe de estar en un terreno abierto con por lo menos 100 metros a la redonda de espacio libre para que pueda eh, para que se puedan medir con claridad las observaciones de la temperatura ambiente, la temperatura del suelo, la evaporación, la eh, nubosidad, las condiciones de visibilidad, la dirección y velocidad del viento, así como las temperaturas máximas y mínimas. De manera preliminar se ha considerado que el observatorio pueda ser trasladado al Jardín Botánico de Tizatlán o el predio de la presa en Apetetitlán. También podría ser a un costado de la planta de tratamiento de Tlaxcala. Estos son algunos de los lugares propuestos por el gobierno del estado. Más que plazo es una necesidad por ambas partes, tanto por la Comisión Nacional del Agua y Servicio Meteorológico Nacional, de reubicar este observatorio como del gobierno del Estado de hacer uso del terreno donde se encuentra actualmente instalado. Lo calificaría como estratégico, tomando en cuenta que es un observatorio muy longevo, que tiene datos desde 1925 y que es una prioridad para nuestro país conservar estas observaciones que se han generado desde hace muchos años. La inversión depende del terreno y del proyecto ejecutivo. Se considera adquirir nuevo instrumental, sensores de última tecnología, para garantizar su funcionamiento. Actualmente el observatorio cuenta con una superficie de mil metros cuadrados, por lo que se considera un espacio similar o mayor. Para Sistema de Noticias, Diana Zempolteca.